yo quiero cumplir un objetivo y usted otro y otro ya, pues obviamente los esfuerzos van a estar muy dispersos y difícilmente vamos a poder lograr los resultados que buscamos. Entonces, bueno, un poco la báscula entre la planeación tradicional, no porque sea mala, pero pues obviamente pesa mucho más una planeación estratégica porque se basa pues en instrumentos de participación como esto que les comento, que todos compartamos los mismos objetivos. Lleva a cabo una implementación flexible y quiere decir que estamos un poco abiertos a ciertos cambios en el contexto, ¿no? Sabemos que si tenemos tal vez un proyecto de infraestructura, por decir, y de repente llega un huracán, pues evidentemente no vamos a poder alcanzar el resultado que nos habíamos puesto desde un inicio. Entonces tenemos esta oportunidad de cambiar o flexibilizarnos ante estos cambios conceptuales. También se monitorea el desempeño. Este concepto de desempeño es un poco lo que hablamos dentro del modelo de gestión para resultados. No solamente vamos a ver si cumplí o no cumplí, si di las becas o no di las becas, si construí el puente o no construí el puente, si capacité a 40 personas o a 100, sino cuál es el resultado de esa capacitación, de ese puente, de esas becas. Esa es la parte como de desempeño. Y por lo mismo, pues se le da un énfasis en el resultado. Puede ser que hayamos capacitado a 40, que hayamos construido el puente y un sinnúmero de acciones, pero tenemos que buscar cuál es el conjunto de estas acciones, cómo logran un objetivo, ¿no? Y tengo entendido que eso es parte de lo que busca pues, los planes de acciones. El conjunto de estas actividades logren un objetivo en común. Como les comentaba, hay distintas herramientas dentro de la planeación estratégica. Una, y un poco la más probada hoy a nivel nacional e internacional, pues es la metodología de marco lógico, que como aquí lo ven es la matriz de marco lógico, que es el resultado que tiene esta metodología o lo que generamos después de llevar a cabo esta metodología, es una matriz de marco lógico o matriz de indicadores para resultados. Y esta metodología es muy sencilla, o al parecer es muy sencilla. Se conforma por 6 etapas en el que vamos a poder identificar los problemas que tenemos y posteriormente convertirlos en soluciones para establecer objetivos y poder también a cada uno de estos objetivos identificarle indicadores para medirlos. Entonces vamos a repasarla muy rápidamente. La definición del problema busca, como lo dice, identificar un problema o un área de oportunidad. No necesariamente lo tenemos que ver como un problema, puede ser un área de oportunidad o una necesidad que tenemos que atender o mejorar también una situación. Muchas veces vemos, bueno, se están haciendo ciertas cosas para atender la problemática en general, pero hay situaciones que por cambios contextuales tenemos que mejorarlas, entonces también lo incluye. Y siempre que definimos el problema, pues hay unos errores frecuentes que podemos tener. Identificarlo como la falta de un servicio, como la falta de un bien o como la ausencia de solución. Muchas veces decimos, no se puede incrementar la competitividad o la productividad, ¿no? O falta que se le entreguen libros de texto a las personas o falta que se capacite a la gente. Esto quiere decir que si se capacita ya solucionamos el problema. Seguramente no. Entonces hay que hacer un análisis mucho mayor para saber cuál es el problema principal y entonces poder identificar un objetivo central. La siguiente etapa sería la identificación de involucrados y aquí, pues como en todas las acciones, tenemos distintos involucrados, ¿no? Puede ser que de mis actividades o de mis procedimientos pues haya beneficiarios directos, aquellos indirectos que de cierta forma les pega muchas veces las familias de a quienes estamos apoyando, estoy más en un término social, pero por decir una cuestión de infraestructura, pues tal vez los beneficiarios directos son los que viven en esa localidad y son los que pasan por el puente, pero tal vez a los estados aledaños pues también son beneficiarios de esta infraestructura. Algunos excluidos, como cualquier actividad que realizamos, pues también excluye a algunos y también puede ser algunos que perjudica, ¿no? Como cualquier política pública. Estos pues pueden ser todo tipo de actores, personas, instituciones, grupos, áreas de interés, mujeres, niños y demás. Y entonces pasaríamos a lo que es el análisis del problema, que una vez que identificamos mi problema central, en este esquema metafórico, es como si fuera el tronco de un árbol,
Ya veíamos que puede ser solucionar un problema, prevenir un problema, mejorar una situación o atender una necesidad, le vamos a definir o analizar ciertas causas. ¿Por qué sucede este problema? Y entonces nos va a llevar seguramente a pensar sí en cuestiones mucho más específicas. La capacitación, la cuestión de infraestructura, la entrega de libros de texto, pero siempre hay que pensar cuál sería la característica que tienen que tener cada uno de estos problemas que causan a este problema principal. Y pues como toda una causa tiene un efecto, pues también tendremos hacia las ramas un análisis de efecto. Y entonces, al momento ya seleccionar mis objetivos, yo de este árbol, grande árbol de problemas, en donde vamos a ver, entre comillas, puras cosas negativas o áreas de oportunidad, lo vamos a traducir en soluciones para que mi problema principal se convierta en una solución, mis causas se conviertan en medios, en cómo lo vamos a hacer, qué tenemos que hacer para solucionar esa problemática, y hacia arriba mis efectos se van a convertir en fines, ¿no? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Y a qué quiero llegar con estos medios y esta solución? Y entonces el resultado de toda esta parte metodológica o de esta más, una cuestión mucho más analítica, pues nos vamos a centrar en una matriz de indicadores. De estos árboles debemos de seleccionar las mejores alternativas, no es un paso automático en el que hicimos seguramente un análisis mucho mayor de causas, mucho mayor de efectos, y vamos entonces, o tenemos que tomar ciertas cuestiones para seleccionar las mejores alternativas y establecerlas como objetivos de mi proyecto o de algún programa. Entonces, bueno, tenemos que tomar en cuenta los costos, los presupuestos, el alcance que tiene mi proyecto. Probablemente seamos, no sé, dos proyectos que vamos en conjunto y sabemos que está muy determinado qué va a ser un proyecto y qué va a ser el otro. Entonces, esto también lo vamos a delimitar para seleccionar las alternativas. Los riesgos que podríamos tener y, obviamente, algunos recursos técnicos y materiales para realizarlo. Ya que realizamos esta selección de alternativas, entonces sí, lo vamos a estructurar en esta matriz, que es una tabla de 4x4, en donde la primer columna, como lo veíamos en esta etapa, pues va a ser la selección de las alternativas de mi árbol de objetivos. Posteriormente tendremos una columna de indicadores, que es ahorita en donde nos vamos a meter mucho más, unos medios de verificación y unos supuestos. Cada una de las filas tienen un concepto que es a nivel de fin, propósito, componentes y actividad, y cada una de estas filas pues corresponden a ciertas definiciones. En el fin tenemos que contribuir a un objetivo superior del proyecto. Probablemente mi proyecto tiene algo, como ya lo vimos, un objetivo muy específico que tal vez es mejorar la situación económica de tal población. Seguramente este objetivo que estará a nivel de propósito, pues tendrá una contribución mayor a un objetivo superior, ¿no? Puede ser que sea tal vez a nivel de problema, de pobreza, mejorar la calidad de vida, demás. Pueden ser distintos objetivos superiores a la razón de ser de cada uno de los proyectos. Obviamente este objetivo pues se va a alimentar de ciertos productos o servicios que se tienen que generar para lograr el objetivo. Y también pues se van a realizar distintas actividades o se van a llevar a cabo distintos procesos para lograr esos componentes y entonces cumplir el objetivo principal. Entonces, como veíamos, en resumen, esta metodología me permite, como lo dice, es una lógica causal, ver desde lo más chiquito hasta lo más alto cómo es que voy a ir logrando ciertos objetivos, cómo lo podemos ir estructurando y entonces al momento de que yo establezco un objetivo, cómo es lo mejor medirlo, ¿no? Hay que tener en cuenta que si yo quiero llegar de aquí a la puerta, pues para medirlo de verdad tengo que llegar y tocar la puerta, no puedo decir, ah bueno, pero es que di 5 pasos y tal vez llegué en un 60%, ok, pero tu objetivo era llegar a la puerta. Entonces esa definición de objetivos son las que debemos dejar muy muy bien claras, no solamente alcanzar 6 o 7 pasos, sino que mi objetivo sea llegar y alinear todas nuestras estrategias para lograr con ese objetivo.
Bueno, la segunda columna, como ya lo veíamos, son los indicadores. Y bueno, ¿qué es un indicador? Como tal, pues es una expresión cuantitativa o numérica que se construye a partir de tanto variables cualitativas como cuantitativas y que me van a decir si realmente estoy cumpliendo mis objetivos o no. Es eso, ¿no? O sea, es poder establecer de una forma numérica si cumplí o no cumplí. Pero lo importante, y como ya lo veíamos como parte de un modelo de gestión para resultados, no solamente es ver si lo hice o no lo hice, sino el cómo lo hice. Por eso es importante construir indicadores que me vayan dando un seguimiento, que podamos ir viendo que realmente se están alcanzando las metas, ¿no? Si yo, y vuelvo a poner el ejemplo que es un poco absurdo, de mi objetivo es llegar a la meta, tal vez a la puerta, perdón, probablemente en 2 días voy a decir, ok, yo en 2 días hago 2 pasos. Poder hacer un stop en el tiempo y decir, a ver, ya pasaron 2 meses, ¿realmente hiciste esos 2 pasos o no? Y entonces esta parte del logro o del cumplimiento de metas es fundamental para realmente verificar que se están alcanzando los objetivos. Si yo espero a que pase un año y me doy cuenta que nada más llegué a la mitad del camino, pues no voy a poder hacer nada para realmente alcanzar ese objetivo, ¿no? Ya se cumplió el plazo y no lo alcancé, y entonces puede pasar otro año y que vuelva a pasar el mismo tiempo y sin alcanzar el objetivo. Entonces, por eso estos cortes de tiempo en términos de logro de metas son fundamentales. Hay una diferencia entre que sea un indicador y un dato. Muchas veces decimos, voy a poner un indicador de capacitaciones realizadas. Y entonces mi indicador es número de capacitaciones realizadas. Yo realicé 150 capacitaciones. ¿Y fue bueno realizar esas 150? O tal vez sea necesario hacer 300, o tal vez con 30 hubiera sido suficiente, pero tal vez si focalizabas mucho más tus capacitaciones hubieras logrado muchos mejores resultados. Entonces, no hay que confundir con que un indicador es un dato, ¿no? Un número frío que no va más allá de darnos esto, un número. Los indicadores pues están compuestos por varios datos que me van a permitir justo tomar decisiones para mejorar y entonces poder encauzar mis estrategias y llegar a un objetivo mucho mejor o mucho mayor. Cada uno de los indicadores debe tener ciertos elementos, debe tener un nombre, también debe de decir qué es lo que está midiendo, que es esta parte de la definición. Debe tener un método de cálculo, o sea, una fórmula matemática, ya veíamos que es una expresión, y debe tener una frecuencia de medición. Estos cortes que les comentaba de tiempo para saber cada cuándo vamos a obtener información y entonces poder decir si voy a lograr mi objetivo al término de 1 año o de 6 meses o de 3. El nombre, como ya les comentaba, pues es algo que me permite ver qué es lo que voy a medir, y aquí es muy importante decir porcentaje de tal vez capacitaciones realizadas o índice de eficiencia terminal estudiantil, o sea, darle como tal un nombre de indicador. La definición, pues explicarlo, explicar bien qué me mide, y entonces les hemos puesto algunos ejemplos sobre indicadores, ¿no?, que les podrían servir para medir todos estos planes de acciones. Es muy importante que ustedes, a lo largo de que vayan realizando ciertas actividades, cada una de estas van a tener ciertos indicadores. Puede ser indicadores mucho más de gestión, ahorita los vamos a ver, mucho más específicos que me digan tal vez únicamente el porcentaje de cumplimiento o porcentaje de avance de una actividad. Y a nivel ya de compromisos en el plan de acción, pues pueden incluir este tipo de indicadores que me hablan mucho más de resultados, de el conjunto de las acciones que yo realizo para lograr un resultado. Es un ejemplo de estos, como les decía, el porcentaje de avance. Este únicamente me va a decir si en un periodo, cuánto logré más bien hacer o realizar en un periodo. En 3 meses yo dije que iba a ser el 20% de la obra y realmente hice el 20% de la obra, ¿no? No sé si está quedando bien, todavía, eso no lo sé. Pero también me sirven este tipo de indicadores para ver si estoy cumpliendo, ¿no? Habría que ver ya la forma de establecer distintos indicadores, tal vez uno más de avance y otro una tipo tasa de variación que muchas veces me habla un poco más de resultado, y es si comparamos un año contra otro. Tal vez yo el año pasado realizaba distintas estrategias para lograr al final del año cumplir el 80%.
Yo quiero ver que este año que yo hice el doble de acciones, porque yo identifiqué que sí me faltaba capacitar y que las 100 no eran suficientes, que tenía que hacer más. Entonces, el año pasado yo logré 80% con 100 capacitaciones, este año yo hice 150. Quiero ver si realmente es mucho mejor de un año contra otro, para eso me sirve una tasa de variación. Un promedio, pues también esta relación que existe entre dos variables, o un índice, que es una herramienta mucho más complicada y que me permite sumar peras con manzanas y poder dar un resultado mayor o poder identificar un resultado mejor de lo que nosotros queremos alcanzar. Entonces, este es un ejemplo de índices. Hay muchos tipos de índices. Este es el que más se utiliza porque es un poco el más sencillo y es el que me permite poder realmente relacionar variables distintas y poder alcanzar un resultado. Entonces, bueno, dentro de, creo que sus manuales y, bueno, esta presentación también se las enviaron, vienen los cuatro tipos de indicadores que nosotros les ponemos. Dentro de la matriz, como ya veíamos, existen distintos indicadores. Hay indicadores mucho más estratégicos, como ya veíamos, a nivel de fin, buscábamos esta contribución hacia un objetivo mayor, el de propósito, que veíamos que era el objetivo principal, en este caso de cada uno de los proyectos o de cada uno de los compromisos, mejor dicho. Pero también tenemos ciertos productos o ciertas acciones que realizamos para el logro de estos compromisos. Entonces, podemos tener indicadores de gestión que me hablan mucho más, se quedan a un nivel de procesos, a un nivel de acciones, pero indicadores estratégicos que me hablan más de resultados. Entonces, bueno, aquí tenemos, ¿no? Los estratégicos, vamos a ver qué tanto cumplimos con los objetivos mediante lo que hicimos nosotros. Es este conjunto de acciones que vamos a realizar, entonces, cómo se reflejan en un solo indicador. No solamente si hice o no hice, sino cómo el conjunto se alcanzó o no se alcanzó. Y los de gestión, que únicamente vamos a ir viendo, y no porque estén mal, son necesarios también estos indicadores de gestión, pero únicamente vamos a ir viendo el avance o el logro de estos procesos o de las acciones. Hay cuatro dimensiones de indicadores. Hay indicadores que me van a reflejar la eficacia, y esto es cumplimiento de objetivos, si cumplí o no cumplí. Yo me quería poner como objetivo el capacitar a 1,000 personas. ¿Capacité a las 1,000? Perfecto, fui muy eficaz. La calidad mide con qué atributos o con qué características realicé mis actividades o produje mis bienes y servicios. Entonces, ahí sí ya podríamos hablar tal vez de una encuesta de satisfacción. Oigan, ¿les pareció adecuadamente los contenidos de todo este taller? Y entonces ya de ahí sacamos resultados y entonces las podemos hablar un poco más de calidad, sin importar que hayamos capacitado a 100 o a 1,000, ¿no? La eficiencia, y es un poco la relación que existe entre los productos que yo utilizo, que productos pueden ser desde la presentación que yo utilizo, tal vez si no se hago unos cuestionarios y demás, con los resultados que yo alcancé. Entonces, si soy eficiente, muchas veces, a veces es mejor que ser solamente eficaz, ¿no? Yo los pude haber capacitado, por decir, y venir a hablar de que bueno estaba el coffee break, y seguramente todos hubieran dicho, ah, pues sí, lo dijo bien, y la verdad es que las galletas estaban buenas y hubo café suficiente, pero realmente no estamos hablando sobre el tema que queríamos venir a hablar. Y entonces aquí podría ser mucho más eficiente medir este tipo de cuestiones, ¿no? Economía, la capacidad para generar o movilizar ciertos recursos financieros en el logro de mis objetivos. Entonces, aquí ya me entra una cuestión monetaria, tal vez si hay una reducción presupuestaria y tal vez estoy alcanzando mejores resultados. Y bueno, se recomiendan que las dimensiones de estos indicadores estén distintos en cada uno de los niveles de la matriz. Entonces, tal vez ustedes hacia una contribución de cada uno de los compromisos, podrían medir eficacia. Si realmente el objetivo se cumplió de cada uno de los compromisos y logramos mejores beneficios en conjunto, ¿no? Con esta, obviamente, esta política, pues entonces estoy siendo eficaz y ahí sí está bien medir eficacia, ¿no? Si el conjunto de todos están logrando mejores beneficios. Pero a nivel de propósito,
También quiero saber si cumplí, pero cómo cumplí. Entonces también tengo que combinarlo con eficiencia. A nivel de componente, al ser productos, quiero saber qué productos o qué servicios estoy generando y cómo los estoy generando. Entonces metemos una cuestión de calidad. Y a nivel de actividad, pues sí, qué tan eficiente estoy siendo al momento de realizar mis actividades o de llevar a cabo cada uno de mis procesos. Existen 6 criterios para la construcción de indicadores. Estos se llaman crema A por las iniciales de cada uno de estos criterios, deben de ser claros. Un indicador a veces muy rebuscado, y lo hemos visto, ¿no?, en muchos programas de gobierno y demás, vemos una fórmula totota y no entendemos qué es, y a veces es una simple multiplicación. Pero por eso es tan importante, y ustedes más que nada lo saben, llevar a cabo un lenguaje ciudadano, que si vamos a poner tal vez un índice o una simple suma, o se entienda muy bien qué es lo que está sumando, qué es lo que está multiplicando. Entonces, deben ser muy claros y entendibles. También debemos de ser relevantes. Entonces, si yo quiero medir o si yo estoy realizando capacitaciones, pues no me sirve de nada medir tal vez el número de tazas de café que dieron. O sea, hay que realmente medir la relevancia que tiene con la actividad que yo realicé. Ser económicos. Hay muchas veces, y lo hemos visto mucho, hay consultoras que nos venden el hilo negro de la medición, ¿no? Y nos dicen, es que yo te voy a hacer un índice o te voy a hacer un indicador impresionante para que midas el resultado de todo lo que hace un estado. Entonces tú dices, wow, pues sí me interesa, ¿no? Porque hay que ver y hay que medir, y yo creo que todos estamos muy abiertos a la medición. Pero muchas veces que nos dicen, no, pues te cuesta 15,000 millones de dólares. Y tú no, pues está. Y seguramente sea un muy buen indicador y nos dé excelente información, pero pues no, hay que obviamente estar muy enfocados en que el presupuesto tendrá que ser para realizar mis actividades, para llevar a cabo mis procesos, y entonces en la medida en que también se nos supere el presupuesto con lo que queremos medir algo, con respecto a lo que nosotros realmente tenemos que hacer, pues hay que beneficiar realmente a hacer las cosas que medirlas. Monitoreable, que estén sujetos a esta comprobación independiente. También que sean adecuados. Muchas veces hay algunos indicadores que se quedan a un nivel de datos y entonces es necesario realmente estar con este enfoque o estar inmersos dentro de este enfoque de desempeño, ¿no? No solamente decir pues el número de X acciones realizadas, sino realmente pensar cuál es el beneficio con mi población objetivo que está teniendo las actividades y pues que tengan una aportación marginal. Y esto quiere decir que exista información adicional con respecto a otros indicadores. Muchas veces tenemos una cantidad de indicadores y la realidad es que estamos midiendo lo mismo, pero con distintas fórmulas, ¿no? O ya tenemos un indicador, tal vez un índice, y abajo ponemos un promedio que me da la misma información. Entonces, hay que realmente ver que tengamos indicadores que me hablen de cada uno de los niveles que veíamos de acuerdo a la metodología de marco lógico. Esto que les comentaba sobre el seguimiento y sobre estos cortes de tiempo que hay que tener, pues es parte de un monitoreo o de un seguimiento que se tiene que tener a lo largo de la medición. Que si veíamos que la primera etapa de toda esta gestión para resultados era la planeación y yo es lo que quiero hacer, ahora vamos a ver a lo largo del proceso si realmente estoy alcanzando con eso que dije que iba o que quería lograr, ¿no? Entonces, esta es la parte del seguimiento. Se basa pues en metas muy, muy bien establecidas. No quiere decir que las cumplamos al 100%, pero es importante establecernos. Tal vez yo me imagino, y de acuerdo a todo un análisis histórico con ciertos datos que tal vez yo ya he medido y demás, yo quiero pensar que este año contraté 2 personas más y entonces en vez de dar 100 capacitaciones voy a dar 150 y entonces me voy a establecer esa meta de 150. Probablemente algo suceda y únicamente hice 140, pero entonces ya me está dando un rango de que el próximo año al menos voy a alcanzar esos 140. No me voy a ir otra vez hacia atrás y decir los 100 que hice en 2010 porque es mi cifra como
es mi línea base, ahorita vamos a entrar a ese concepto. Y entonces yo cada año me voy a poner de meta 100 capacitados y 100 capacitados. 100. Hay que ir conforme vaya pasando el tiempo, mejorando mis acciones para que podamos alcanzar mejores metas. Y el seguimiento, si se lleva adecuadamente, es muy importante porque me proporciona la base para una buena evaluación. Muchas veces confundimos que el establecer indicadores o darle seguimiento a indicadores es lo mismo que evaluación, y no. Una evaluación requiere, obviamente, de una metodología mucho más rigurosa, en donde te habla, hay distintos tipos de evaluación y demás, pero te habla mucho más de un conjunto, ¿no? El seguimiento es parte de cada uno de los niveles que ya veíamos, de acuerdo a lo que se va realizando. Pero si se, como les digo, si se realiza adecuadamente, pues me da la base. ¿Cuáles son algunos de los elementos básicos para llevar a cabo este seguimiento? Pues ya comentábamos sobre la línea base. Y este es un dato sobre el que partimos para medir X o Y cosa, ¿no? Entonces, yo sé que, y regreso a lo de las capacitaciones, ¿no? Que el año pasado capacité a 100. Fue la primera vez que lo medí, y entonces este año mi línea base va a ser 100. No quiere decir que mi meta, y ese es el siguiente concepto, vaya a ser 100, ¿no? Seguramente yo tenga que incrementar o reducir de acuerdo a algo. Hoy, si me corrieron a 15 personas porque hubo un decreto de austeridad, pues ni modo, seguramente no pueda llevar a cabo ni esas 100. Y entonces tal vez mis estrategias van encaminadas en tal vez capacitación en línea, o voy a sacar unos manuales, no sé, voy a poner a dar flyers afuera de las universidades, no lo sé. No, a veces no cerrarnos con que no, es que mi atribución es capacitar y yo vengo a dar cursos y talleres. Tal vez voy a dar 30 talleres, pero voy a capacitar a con un curso en línea, les digo, un manual, no lo sé. Entonces, mi línea base va a ser el punto de partida para medir, y posteriormente una meta, que esto me va a ir permitiendo dar seguimiento y verificando el cumplimiento de estos objetivos. Las metas también tienen que tener ciertas características, deben de ser medibles, obviamente. No podemos pensar en que, ay, pues, una meta y pues más o menos llegar a la puerta. Sí, pero ¿cuántos pasos vas a dar cada día? O no sé, al corte de medio año, ¿cuánto te viste de haber alcanzado? Es que podamos realmente identificar una cuantificación. Específicas que estén directamente relacionadas con el objetivo. También, pues obviamente, si mi indicador está alineado a mi objetivo, pues mi meta va a tener que estar alineado a ese objetivo. Si yo lo que voy a medir son capacitados, no puedo tener de meta manuales otorgados, ¿no? O repartidos, sino voy a verlo en qué medida están siendo capacitadas las personas. Temporales, que también sean congruentes con los plazos, alcanzables y que sean factibles de lograr, ¿no? Aquí otra vez repetimos, si yo tenía mi línea base de 100 capacitados y me corrieron a 10 personas, pues va a ser un poco improbable que yo capacite a 200, ¿no? Si con 10 personas yo capacitaba 100 y ahora tengo una, pues no va a poder capacitar el doble. Entonces hay que ser también conscientes de lo que somos factibles de lograr, pero también con esta visión de resultados ponernos ciertos retos. Entonces, sin importar que nos adecuemos a una capacitación presencial, podemos buscar distintas estrategias para lograr mejores resultados en término de este cumplimiento de objetivo, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que he ido muy rápido, que son demasiados conceptos. Ahorita pasamos un poco a las preguntas, pero un poco el resultado de esta metodología lo que me permite es centrarlo en un sistema de evaluación del desempeño en donde yo voy a poder darle seguimiento a cada uno de estos indicadores, a cada una de estas acciones, y entonces poder realmente verificar el cumplimiento. Tenemos aquí el reporte de las metas. Nosotros aquí en el IFAI, bueno, incluimos una cuestión de fichas de proyectos estratégicos, por eso es lo que les comentaba. La ficha de los proyectos o estos compromisos que ustedes tienen la pueden vincular perfectamente a la matriz de indicadores para resultados para poder medir
desde el ámbito de indicadores de resultados hasta un ámbito de indicadores de impacto o de cómo estos contribuyen a un objetivo mayor. Pues esto sería todo. Quedo al pendiente con las preguntas. Muchas gracias, Paulina, por esta exposición. Como todas las demás exposiciones, se les van a pasar. No sé si, yo creo que tenemos dos espacio para preguntas, pero muy rápido, muy breve. No sé si alguien tenga alguna duda, comentario sobre la exposición de Paulina. Extremadamente bueno, clara. Muy clara fuiste. Esperemos que así estén los indicadores de los planes de acción. Un aplauso para Paulina. No, y cualquier comentario, duda, igual quedamos a sus órdenes para cualquier retroalimentación con los indicadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Pau. Vamos a iniciar con la otra sesión. Como ustedes saben, bueno, aquí está el servicio de café, si quieren agua, galletas, tómenlo. Me gustaría empezar ya con el siguiente y último módulo para acabar a las 3, que puedan ir a comer y vernos aquí a las 5 de la tarde, justamente acá. Vamos a hacer una plática introductoria sobre los talleres que arrancan, el ejercicio práctico de los 6 primeros estados. Cualquiera puede ver los talleres. Cualquiera puede ver los talleres siempre y cuando quepan en las aulas, porque van a ser en otras aulas, pero ahorita platicamos de eso. Pues sin más preámbulo, me gustaría invitar a Alejandra Rascón y a Gabriela Legorreta, que son miembros activos de la sociedad civil, está allá, de la sociedad civil, y quienes han tenido una experiencia importante en la conformación del Secretariado Técnico Tripartita a nivel nacional, y el plan de acción, los dos planes de acción que ha sacado México, tanto el 2011-2013 y el 2013-2015. Esta busca ser una plática que ellas les van a compartir, para compartirles también los problemas a los que se han enfrentado como sociedad civil, decirles cuál ha sido el proceso de implementación de los planes de acción. Nos hablarán también un poquito de los indicadores, y digo de los indicadores del tablero de control de seguimiento a los compromisos, y bueno, busca justamente que ustedes tengan un panorama de cómo hemos a nivel federal implementado algunas acciones, busca que sea un referente, y bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra también a Alejandra Rascón. Perfecto. Bueno, ¿me oyen ahí? Bueno, pues nos tocó el horario más difícil, ¿no? Antes de comer y ya después de haber oído muchos ponentes, así que trataremos de hacerlo lo más breve y lo más interactivo. Porfa, siéntanse con la confianza de hacer preguntas en medio de la presentación y hacerlo como hacia, o sea, ir respondiendo los temas que para ustedes sean prioritarios. Mi nombre es Alejandra Rascón, yo trabajo en Transparencia Mexicana. Gaby Legorreta trabaja en SIDAC. Las dos organizaciones forman parte del núcleo de organizaciones de la sociedad civil que estamos impulsando el gobierno abierto desde el 2011. Somos un grupo de 8 organizaciones. Creo que ya tienen todos esa parte de la película. ¿Sí? Sí, buenísimo. Sí, la presentación. Bueno, les cuento rápidamente. Empezamos, si quieren, por la presentación y después le dedicamos unos minutitos al tablero de control. Bueno, pues la idea de este espacio es comentarles un poco cuál ha sido la evolución en estos casi 4 años de trabajo de AGA a nivel federal y cuál ha sido el rol que las organizaciones de la sociedad civil hemos jugado. Me gustaría que levanten la mano quienes vienen por parte de organizaciones de la sociedad civil. Oh, perfecto. Y los demás son funcionarios de gobierno y de funcionarios de gobierno. Okay. Y órganos garantes. Perfecto, ok. Muy bien. Si quieren empezamos. ¿No? Acá está. Me imagino que es así. Ok. Bueno, ese es el contenido de la presentación. Un punto importante.
gestión. Sí. Bueno, estas son las 8 organizaciones que les comentaba en un inicio, formamos parte del grupo Impulsor. Se los voy a hacer platicadito. En el 2011 México es invitado a formar parte de la alianza, es el grupo de, los ocho países que son fundadores. Va en ese momento el ejecutivo, empiezan las pláticas, México acepta formar parte del núcleo fundador a nivel global y regresa a México y empieza a buscar organizaciones que pudieran apoyar estos esfuerzos. Las organizaciones que estamos actualmente trabajando en esto fuimos invitadas directamente por el Ejecutivo y el IFAI en aquel entonces para apoyar estos trabajos. Tenían que presentar dentro de las, o sea, como de los compromisos país, un primer plan de trabajo. Se realizó en aquel entonces un programa de trabajo y se hizo como una consulta muy general a una de estas organizaciones, pero al final el plan, nosotros llamamos el plan de trabajo original, no reflejaba las posturas de las organizaciones de la sociedad civil. Cuando va México a la cumbre en Nueva York y presenta ese documento, las organizaciones de la sociedad civil decimos, bueno, nosotros no nos vemos reflejados en ese programa de trabajo, no está ahí nuestra voz y de alguna manera se desconoce ese documento como un documento co-construido. La reflexión en términos muy generales es que sí es importante el proceso de co-creación para que haya una apropiación mutua de las partes y para que esto sea efectivamente gobierno abierto. El otro programa de trabajo podría ser de mejora de la gestión, le podríamos poner otro nombre, pero no era gobierno abierto, porque no fue un documento que hubiéramos hecho conjuntamente y que reflejara las inquietudes que la sociedad civil teníamos en ese momento. Entonces, bueno, México entonces hace un segundo plan de trabajo, un plan de acción ampliado, realiza una consulta expresa al grupo de estas organizaciones y las organizaciones pues presentamos aquellos temas en los que veníamos trabajando de tiempo atrás y que teníamos como un poquito más de información sobre cómo creeríamos que trabajando conjuntamente con el gobierno y desarrollando como proyectos muy puntuales podríamos mejorar, ¿no?, la gobernanza en el país y el gobierno abierto. El plan de acción original tiene 36 compromisos. El proceso de elaboración, les digo, fue un poquito más pues, orgánico, ¿no?, un poco como sobre la marcha, como podíamos irlo armando para responder a esas expectativas y a esos compromisos país. Y el proceso de seguimiento de este plan de acción ampliado fue un proceso muy, muy largo, muy desgastante. Ahí fue como cuando íbamos aprendiendo, tuvimos muchísimas horas de trabajo, muchísimas reuniones, desarrollamos, pues era un poco, íbamos aprendiendo sobre la marcha las dos partes, el gobierno y la sociedad civil. Para la construcción del siguiente plan de acción, el que está actualmente vigente, entonces sí ideamos, pues dijimos, oiga, nosotros somos 8 organizaciones, sí somos de la sociedad civil, pero pues no reflejamos necesariamente el sentir de toda la ciudadanía, ¿no?, ni de todas las organizaciones. Entonces se buscó hacer un proceso de consulta más amplio y especializado y organizamos, 9, eran originalmente 10 mesas temáticas, 10 ejes que ahorita platicaremos. Aquí están, son estas las mesas temáticas, sobre temas que identificábamos sensibles para la ciudadanía: compras públicas, agenda digital, competencia y fomento económico, política social, medio ambiente y cambio climático, infraestructura, transparencia presupuestaria y fiscal, justicia y seguridad, energía e industrias extractivas. Se las leo en menos de un minuto, pero en verdad llegar a estos acuerdos después de todo este proceso, les estoy simplificando así como en 2 minutos un año de trabajo. Entonces, bueno, eran estas 9 temas y teníamos aquí un décimo que era poder legislativo. Acordamos en aquel momento que el poder legislativo lo íbamos a manejar por cuerda separada y íbamos a enfocar este trabajo al ejecutivo, no al legislativo todavía. Entonces, se crearon mesas multiactor en las que había funcionarios de gobierno, organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema y también expertos y académicos. Se elaboró primero un diagnóstico, cada una de estos temas era llevado por alguna de las organizaciones de la sociedad civil,
del grupo. Entonces encargamos a expertos la elaboración de un diagnóstico que sirviera como saque. Lo compartimos con los expertos, con los funcionarios de gobierno, para que ellos analizaran el diagnóstico y a partir de ahí identificáramos la problemática y posibles soluciones. Y después de que se envió el documento a los expertos y un cuestionario como para ayudarles a estructurar sus propuestas, celebramos mesas multiactor, de hecho las celebramos en este mismo salón, donde estábamos pues todos, eran cerca de 20 personas en cada una de las mesas, 20, 25, y a través de una metodología con un facilitador íbamos como armando el árbol de problemas y luego seleccionando posibles, bueno, ya al final identificando los problemas prioritarios y después identificando posibles soluciones. El proceso suena muy bien, llegamos a 26 compromisos, teníamos el acuerdo de que nada más iba a haber 2 compromisos por cada uno de los temas, porque luego el seguimiento hace como muy desgastante. También, aunque hay 1000 temas que abarcar, pues es importante que focalicemos para que la práctica pues sea más fácil el seguimiento y más ejecutable. Aún así, estamos hablando de 26 compromisos actualmente, más los 36 que vamos a retomar del anterior. Entonces, la tarea no es menor, ¿no? O sea, parece que somos muy, que tratamos de mantener el foco, pero aunque lo hacemos así, la chamba es muchísima. Entonces, bueno, de las 9 mesas se llegó a 17 compromisos. En una de ellas, la de política social, solamente se acordó uno. Y luego el gobierno federal decía, oye, pues yo tengo otros proyectos que se empatan con los principios de gobierno abierto y también los quiero sumar, ¿no?, a este esfuerzo. Entonces, pues bienvenidos. Entonces se agregaron 8 compromisos más. Para este esfuerzo, el gobierno federal hizo una consulta con todas sus dependencias, ¿no? Y ellos fueron los que hicieron como el proceso de filtro y selección de estos 8. Entonces, bueno, entre los de las mesas y los del gobierno federal, que llamamos compromisos proactivos, se construyó el actual plan de acción. De la experiencia del plan acción ampliado, en la que habíamos tenido muchísimas reuniones paralelas con funcionarios y hojitas y minutas y acuerdos y firma el acuerdo y ya vamos, ya venimos, una de las recomendaciones que llegamos al final era la necesidad de tener un tablero de control. Ahorita vamos a entrar al tablero de control. ¿Por qué es importante un tablero de control y qué objetivos persigue? Y no quiere decir que ya estemos ahí, ¿eh? Ya tenemos una reunión programada para mejorar el tablero actual. Pero queríamos, por ejemplo, que no nada más las 5 personas que se reunieran en la mesa para darle seguimiento al compromiso sepan cómo está el compromiso, ¿no? Porque al final es un compromiso del país. ¿Qué significa que es un compromiso del país? Pues que estamos interesados todos en que se cumpla, ¿no? Y que tanto los que estábamos sentados en ese momento en la mesa como algún ciudadano en Chihuahua, en Oaxaca o en Chiapas puede querer entrar y ver cómo va el compromiso en materia de industrias extractivas, ¿no? Y la información en temas de política social. Entonces, el tablero busca principalmente democratizar la información sobre gobierno abierto y socializarla. Que a cualquiera que esté interesado pueda entrar y conocer cuáles son los 26 compromisos, quién es el funcionario responsable, cuáles son las acciones concretas a las que se está obligando el país, ¿no?, en términos de este compromiso, y los documentos soportes, ¿no?, por qué dicen que sí se cumplió o no se cumplió. Entonces, bueno, ese fue uno de los siguientes pasos. Y si quieres, desde acá lo manejo, no te apures. ¿Quieren entrar al tablero de una vez? Va. Este es el tablero de control. Actualmente está comprone solamente los 26 compromisos del plan de acción vigente. Por ejemplo, vamos a abrir, se los voy leyendo todos, los 26, y ahorita me dicen cuál quieren que abramos. Tu gobierno en un solo punto, regulación clara y transparente, normas accesibles, registro de detenidos, base de datos de personas desaparecidas, padrón abierto de beneficiarios, compras abiertas, compras inteligentes, gasto abierto en obra pública, impuestos abiertos, fondo emprendedor abierto y participativo, infraestructura para todos, sigue la obra pública, política de datos abiertos, consejo consultivo de datos abiertos, datos carreteros abiertos, datos de educación superior, datos para un México en paz, portal de becas, retos públicos, Fonden transparente, petróleo en beneficio de todos, minería para todos, cuidado del medio ambiente basado en evidencia, protección
participativa del medio ambiente y adhesión de México a la iniciativa de las industrias extractivas. Por ejemplo, si vamos al de datos carreteros, el 20 y tantos, obra pública, por ejemplo, es esta, datos carreteros, ¿no? Consejo Consultivo de Datos Abiertos. Estos son los bloques. Hicimos un programa de trabajo que ahorita podemos, aquí está. Y entonces en el programa de trabajo derivado de las mesas, después nos sentamos a hacer ya un programa concreto de trabajo y pusimos metas en tres periodos. Era otoño, primavera y verano. Otoño 2014, primavera 2015 y verano de este año. Y por ejemplo, aquí ustedes pueden ver cuál es el nombre del funcionario responsable, cuál es la organización de la sociedad civil que está dándole seguimiento al compromiso, cuál es la descripción general del compromiso, por ejemplo, datos carreteros, impulsar la apertura de los datos sobre el sistema carretero mexicano, esto permitirá generar el desarrollo de aplicaciones y servicios basados en estos datos, lo cual beneficiará a los ciudadanos mexicanos y visitantes extranjeros, así como de emprendedores y MIPYMES, al contar con datos para el trazado de rutas con información útil para sus recorridos. Cuatro componentes básicos que tiene que tener todo compromiso: usa información, rinde cuentas, tiene un componente de participación ciudadana o está pensado para ser útil a la ciudadanía y busca el apoyo en tecnologías de la información, ser innovador. Esos son los cuatro pilares que deben de tener los compromisos. Si le damos clic aquí, porfa, donde dice consultar el plan de trabajo, Ricardo. Si le picamos aquí en consultar el plan de trabajo, porfis. No, en el tablero. Aquí en el puntito azul. Bueno, ahorita se está descargando y ya van a poder ver como paso a paso cuál fue lo acordado y cuál es la información que están subiendo las dependencias para el cumplimiento de cada uno de estos. Por ejemplo, en el compromiso de adhesión de México a EITI, EITI es la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, el secretariado de EITI está en Oslo. Cuando nosotros hablamos con los funcionarios de Oslo para ver cómo va avanzando esto, pues ellos lo van siguiendo desde allá. Cuando hacemos reuniones de seguimiento en cada uno de estos cortes, las reuniones son públicas, abiertas y transmitidas vía streaming. Entonces, desde cualquier lado pueden ver qué está haciendo el gobierno en estos temas. Si ustedes son de Tabasco o algún otro estado que tiene un fuerte componente en industrias extractivas, igualmente pueden ver a qué se está comprometiendo y hay un espacio también para meter comentarios, ¿no? De qué es lo que se está viviendo, buscando un poco estar tocando base con la realidad, ¿no? A lo mejor muchas veces ya en el escritorio perdemos pues, contacto con eso. Entonces, bueno, este es el tablero de control. Actualmente está solamente para los 26 compromisos actuales. Hablábamos del componente de sociedad civil y por qué es importante. No nada más porque en algún momento dijimos en ese plan no está nuestra voz, sino porque ahora estamos diciendo ¿y qué pasó con los 36 anteriores? Sí fueron del gobierno de Calderón, pero a mí no me importa, ¿no? Al final los compromisos son compromiso país. Entonces, en el Secretariado Técnico Tripartita se permite esta gobernanza, se permite tener este diálogo. Hemos tenido como la posibilidad de transmitir estas inquietudes a las otras partes. También el IFAI ha estado promoviendo mucho que se retomen los compromisos del plan anterior y se logró un acuerdo que sí se van a retomar. Entonces, próximamente vamos a tener otro tablero igual para el seguimiento a los compromisos del plan anterior. Entonces, bueno, pues este es el ejemplo. La verdad, está pues ahí gobierno abierto mx.org. Cualquiera de ustedes que esté interesado en checar, pues bienvenido. ¿Qué es lo que no nos gusta de este tablero de control? Y si ustedes hacen el suyo, ¿cómo mejorarlo? ¿Quién pone las calificaciones, los colorcitos? Actualmente, y por una cuestión técnica, es la dependencia de gobierno encargada la que pone ese colorcito. Y eso ha sido una demanda de la sociedad civil, que primero se debe de… Aunque sí tenemos reuniones en las que acordamos el nivel de avance,
Queremos ver cómo, aunque ellos propongan un nivel de cumplimiento, la sociedad civil pueda efectivamente como confirmar ese nivel de cumplimiento. Ese es como el principal tema que queremos mejorar en la siguiente versión del tablero y que haya como posibilidad para un diálogo más profundo con la ciudadanía, no nada más con los espacios de comentarios. Entonces, bueno, estoy tratando como temas de por qué es importante el secretariado, cuál es el rol de las organizaciones, cómo le damos seguimiento y la evolución en el tiempo, pero creo que platicadito está más fácil. Bueno, eso es cómo monitoreamos el progreso, ya se los expliqué. Visión de México como presidente de UGP. Otra vez, visión de México, no es visión de la República, ¿no? Del Ejecutivo Federal o de la Presidencia de la República, es visión país. Para la construcción de esta visión, el Secretariado Técnico Tripartita fue otra vez un espacio indispensable, ¿no? Un espacio básico para que las tres partes, en igualdad de diálogo y de ¿no? interlocución, pudiéramos decir qué queremos que caracterice la presidencia de México en este año. Y estos son los objetivos en los que se logró acordar. Trabajamos mucho en Google Docs, si les sirve. O sea, como que cada quien va compartiendo sus comentarios en los documentos y así las reuniones ya son más ejecutivas cuando nos reunimos. El Secretariado Técnico Tripartita se reúne normalmente una vez al mes, pero ahorita que estamos en cierre, ya les contaré del relevo de organizaciones, estamos reuniéndonos cada semana y nos reunimos de 8 de la mañana a 10 de la mañana, como con un orden del día lo más estructurado posible. Y bueno, así como que tratamos de que sea lo más, pues sí, ejecutivo posible. Objetivos: impulsar el concepto de gobierno abierto en los países. ¿Quién quisiera decir que, cuál es la diferencia entre concepto de gobierno abierto y iniciativa o la alianza para el gobierno abierto? Que la alianza es el marco institucional que rige ahorita los esfuerzos de gobierno abierto en el país, pero que gobierno abierto pues son los procesos, las prácticas, las herramientas, las ideas que surgen, ¿no?, de esto. Puede haber otro marco institucional que no fuera la alianza, pero esa es la diferencia, ¿no? Exacto. O sea, como que dentro de la Alianza por el Gobierno Abierto, México se comprometió a un programa de trabajo con X número de compromisos y hay ciertas reglas del juego. Sin embargo, gobierno abierto son pues estos cuatro temas de los que hablábamos, ¿no? Que haya, obviamente, la base es la co-creación y la colaboración en un plano horizontal entre las dos partes, con estos elementos de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y uso de tecnologías. Entonces, pues el concepto es mucho más amplio y mucho más generoso, por así decirlo, ¿no? No necesariamente tenemos que encuadrar todo en la Alianza por el Gobierno Abierto, aunque sí es una plataforma pues, que nos ayuda a enmarcar un esfuerzo país como tal. Pero es importante porque seguramente vamos a encontrar, ahora que empecemos en estos ejercicios locales, pues muchos ejercicios de gobierno abierto que están como empezando a formarse, a gestarse, y que a lo mejor podemos luego enmarcar, ¿no?, en la Alianza por el Gobierno Abierto y compartirlos con la comunidad internacional como un caso de éxito. Gobierno abierto pues puede ser en los tres niveles, en los diferentes órdenes de gobierno. Incluso se habla de gobiernos abiertos en el sector privado, ¿no?, que es la apertura de información por parte de las empresas. Promover prácticas, bueno, ese es el primer objetivo en los que México está basando su trabajo durante este año. El segundo punto es promover prácticas que fomenten la apertura de los gobiernos. El tercero, implementar políticas de gobierno abierto para generar beneficios sociales. Este punto, y aquí igual les cuento un poco cómo ha estado tras bambalinas el tema. Ha habido dos momentos muy críticos en este último año de la Alianza para el Gobierno Abierto, y Eduardo ayer que expuso lo comentó. El primero fue la cumbre de Costa Rica, en la que México días antes se había estado viviendo, bueno, seguimos viviendo la crisis de los 43 desaparecidos. Y bueno, ese era como un tema en el que no podíamos aislar la coyuntura y no hacer como si las organizaciones que estamos ahí estamos en una burbuja, ¿no?, y no nos damos cuenta de lo que pasa alrededor. Ese fue uno de los momentos más críticos
y el segundo que estamos actualmente es el proceso de discusión de la Ley General de Transparencia. Cuando pasó lo de Costa Rica, regresamos de Costa Rica y dijimos, gobierno abierto no puede estar aislado del tema de derechos humanos, no puede estar aislado del tema de Estado de Derecho. O sea, para las organizaciones de la sociedad civil, gobierno abierto tiene que dar beneficios sociales y tiene que estar intrínsecamente ligado con el ejercicio de las garantías constitucionales de los mexicanos. O sea, para que sea algo útil y algo, o sea, realmente que trabaje para la gente, ¿no? Y no nada más un proceso de mejora de la gestión, ¿no?, al interior de los gobiernos. Entonces, bueno, este punto se mantiene y se retoma en la visión de México como país. El cuarto es mejorar la evaluación de los compromisos y acciones de gobierno abierto. Los tableros de control que estamos intentando mejorar, pues es un poco de esfuerzo en esa línea. Y aquí había, aquí está mal redactado, le faltan ahí dos palabras clave. Promover prácticas que fomenten la apertura de los gobiernos a nivel local y municipal. Ahí debería decir. Ese es otro de los objetivos, o sea, queremos que la alianza o el concepto de gobierno abierto no se quede solo a nivel federal y queremos que tampoco se quede solo en el poder ejecutivo. Queremos apertura en los niveles, también en los poderes legislativo y judicial. Aprendizajes y pasamos ya a la sesión de preguntas y respuestas. Pues no hay una hoja de ruta sencilla para hacer gobierno abierto en el mundo. Cada país ha tenido sus particularidades, cada país va haciendo su camino al andar, ¿no? Y me imagino que lo mismo se va a dar cuando empecemos a trabajar a nivel local, ¿no? Entre un estado y otro pues van a empezar a tener pues sus particularidades, a tropicalizar de alguna manera con lo que viven en el estado en el día a día. Y la idea que tenemos desde el Secretariado Técnico Tripartita es poner a su disposición las herramientas con las cuales trabajamos nosotros actualmente y pues lo que les sirva, bienvenido, pero que esto no sea algo que limite la innovación y que limite como el ejercicio en sus estados. Este punto y en el que nosotros queremos hacer particular énfasis, la participación ciudadana activa y comprometida es indispensable. Si no trabajamos primero en que el grupo de sociedad civil realmente sea representativo, plural, fuerte, pues nada más vamos a tener como una inercia, ¿no?, en la implementación de los compromisos. Sí creo que la participación de la sociedad civil ayuda constantemente a estar revisando si estamos incluyendo como los temas que debemos incluir, si estamos realmente llegando a la ciudadanía. Constantemente nos estamos como replanteando el esquema de trabajo, aun y cuando el programa de trabajo se firmó por 2 años, esto es, creo que es un elemento muy importante y obviamente pues es en el Secretariado Técnico Tripartita las tres partes pesan igual y no sesionamos si no estamos los tres y los acuerdos se toman por consenso y no por mayoría y tratamos de ser como muy respetuosos de cada quien de su parte. Nosotros le llamamos el PAI, ¿no?, como las tres pedazos del PAI. Nosotros al interior pues nos organizamos como creemos que es la mejor forma para tener gobernanza al interior del grupo de las organizaciones de la sociedad civil. El Ejecutivo por su parte igual. Entre el plan de acción ampliado era la Secretaría de la Función Pública quien le daba seguimiento. Actualmente es Presidencia de la República. Pues es absolutamente potestad de cada parte definir cómo se organizan y cómo se representan. Lo mismo en el caso del IFAI. Hablando de la tercera pieza de la sociedad civil, nosotros tenemos unos lineamientos internos que rigen nuestra organización. Los recursos que llegamos a recibir para el tema del gobierno abierto no pueden ser usados por las organizaciones en lo individual, para que los recursos no sean un tema que nos divida, ¿no? No es así como que a ver quién logra que le apoyen su proyecto, sino que los recursos se utilizan siempre para acciones de gobierno abierto que acordamos conjuntamente. Entonces, si vamos a lanzar una estrategia de difusión, si vamos a ir a Costa Rica, si vamos a lo que sea que haya que hacer en el grupo, a editar un documento, lo que fuera, siempre se acuerda, hay como programas de gasto, y todo el gasto siempre está pensado en función del concepto, no de financiar a las organizaciones ya, ¿no?,
y sus gastos diarios. Otro de los elementos, por ejemplo, es que si vamos a viajar, es muy importante que el que vaya tenga un mensaje claro que decir, tenga como alguna representación y a su regreso comparta con el grupo lo que pasó. O sea, no estamos queriendo cambiar la cultura de los viajes y nosotros le llamamos turismo organizacional, ¿no? O sea, pues no vamos de paseo, vamos a chambear y que nuestro viaje tenga un sentido, ¿no? Un propósito. Y bueno, pues tenemos pues esos son como parte de los principios que nos rigen. Y la forma en la que nos organizamos, Gaby está aquí con nosotros de SIDAC, es que tenemos siempre un chair y un co-chair, es lo que le llamamos. Entonces, anteriormente era fundar, bueno, primero fue el IMCO y luego fundar lo acompañaba y luego un tiempito. Luego fundar tomó la representación de las organizaciones en el Secretariado Técnico y Transparencia Mexicana lo acompañaba a las reuniones, aunque fundar era el que llevaba la representación. Actualmente Transparencia Mexicana lleva la representación de las organizaciones en el Secretariado Técnico y SIDAC es el co-chair. Durante todo este año, a las reuniones vamos los dos, siempre Transparencia y SIDAC, aunque la parte de la representación pues la lleva formalmente Transparencia Mexicana. El día de mañana es el relevo, entonces Transparencia Mexicana concluye un año de representación y SIDAC asume la representación ya con una curva de aprendizaje y sabe perfectamente bien pues qué ha pasado durante todo este año, ¿no? No hay ahí como una pérdida, no se pierde la continuidad. Y a SIDAC lo va a acompañar otra organización que es co-chair, ¿no? Y en el Secretariado Técnico pues, se hace como la presentación de quién es el relevo y esta parte. Y eso también nos ha ayudado mucho a que no sea siempre la misma organización, a hacer que todas las organizaciones pues, tengan de alguna manera el mismo nivel de involucramiento y que no haya pérdida en la continuidad de las acciones. Ese es respecto a la gobernanza interna del grupo. Si luego tienen, me voy a quedar a comer, si luego tienen más dudas sobre cómo nos organizamos, pues ahí platicamos ahorita en el postre. Y la creación del Secretariado Técnico ha sido una de las características que ha diferenciado a México. Creo que la utilidad de esto quedó muy evidenciada cuando fue el cambio de administración. Sí, nos planteamos un poco pues, qué iba a pasar, porque llegaban puros funcionarios nuevos que no estaban tan empapados del tema y necesariamente comprometidos. Y sí, el hecho de que estuviéramos el IFAI y la sociedad civil juntos, manteniendo el dedo en el renglón de que era necesario continuar con estos trabajos, ayudó a que la transición fuera más rápida y más, ¿no? Más smooth. Y bueno, pues independientemente de que haya habido un cambio de administración, pues se ha continuado con los esfuerzos del país en el tema. Y ya, ¿qué sigue? Y esto pues es muy importante. Desde el principio pensábamos que las 8 que éramos, pues no éramos todos, ¿no? O sea, no éramos todos los que estamos. Entonces, sí el ampliar el número de organizaciones y es un punto muy importante desde la sociedad civil y la convocatoria que se lanzó y a la cual los invitamos como muy insistentemente que por favor todos se registren, es como un esfuerzo de hacer esto más abierto, más democrático, más representativo. Tardamos como 3 meses en llegar a la convocatoria, yo se los estoy contando ahorita todo como muy rapidito y muy fácil, la verdad es que lleva tiempo todo esto, es uno de los aprendizajes. Primero hicimos un borrador de convocatoria, lo dijimos, no es una convocatoria, lo cerramos, pero ¿por qué lo cerramos? Solo de sociedad civil, no, pero pues también hay gobiernos locales y también hay órganos garantes que quieren entrar y como platicaba Eduardo ayer, la sociedad civil buscaba al gobierno, el gobierno buscaba al órgano garante, el órgano garante buscaba, o sea, la idea de esta convocatoria es generar una base de datos en la que estemos todos los que hayan manifestado interés y que nos permita pues cruzar, ¿no? Decir, pues en esta entidad hay estos interesados de estos 3 rebanadas del PAI, ¿no? Hay esta sociedad civil, este órgano garante, estos gobiernos que puede ser estatal, municipal, legislativo, judicial, lo que fuera. Por un lado, y eso se empata con este tercer punto que es impulsar el gobierno abierto en otros órdenes. El otro punto, iniciar el proceso del nuevo plan de acción. Pensamos que las mesas que hicimos son valiosas, pero hace falta un proceso de consulta más amplio.
en el nuevo plan de acción que vamos a empezar en el verano de este año, está considerado primero, o sea, como dos puntos de entrada para construir. Uno es una consulta amplia a la sociedad en general y otro va a ser las mesas temáticas con especialistas para buscar tener como esas dos vías todo el tiempo, la parte de ciudadanos, como muy en su día a día, y la parte de especialistas, ¿no? y organizaciones dedicadas a esos temas. Impulsar el gobierno abierto en otros poderes, sobre todo en el legislativo, pues les cuento que hemos estado trabajando ya por más de un año en el tema de parlamento abierto. Tenemos ya un marco que llamamos un marco, son los 10 principios de parlamento abierto para México. Ya hay bibliografía y experiencias en otros países, pero por eso los llamamos para México, o sea, son como el acuerdo al que hemos llegado. Firmamos ya una declaración con el Senado, la Cámara de Diputados, las organizaciones que promovemos estos principios, y de estos 10 principios desarrollamos una batería de 97 variables y próximamente, volviendo de Semana Santa, yo creo, vamos a presentar un diagnóstico de apertura parlamentaria en el país, que esperamos que sea el punto de partida para de ahí poder diseñar acciones y planes de trabajo en la materia con los congresos locales y con el Senado y la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa. O sea, hablamos de 34 cuerpos legislativos porque queremos que sea un impulso nacional y que pueda sumarse, o sea, desde el diagnóstico están considerados los 34 cuerpos, ¿no? No quisimos empezar primero por diputados y senadores, y, o sea, empezar como parejo. Y bueno, eso está muy avanzado en términos de escritorio. Hay mucho por hacer en términos de cancha. Y finalmente, pues continuar profundizando con el concepto de gobierno abierto. Gaby ya le va a seguir, nosotros ya entregamos, pero le seguimos, ¿no?, con nuestros compromisos. SIDAC va a tomar la batuta ahora, no es un momento fácil. La verdad es que nunca es fácil, pero siempre es emocionante y gratificante. O sea, nunca es fácil, siempre son reuniones muy tensas, siempre hay negociaciones duras, pero sí, siempre está primero como la voluntad de las tres partes de construir. Entonces, pues bueno, aquí dejo mi intervención y si tienen alguna pregunta, pues soy todo oídos. Gracias. Las organizaciones de la sociedad civil, muchos son donados, o sea, todo nuestro tiempo lo donamos, los que participamos en esto. La Fundación Hewlett da un donativo también muy importante para el grupo. Y hay otros dos donantes que se están como coordinando, que actualmente Omidyar y otros, ¿no? Pero esos todavía no son donantes activos. O sea, el donativo principal es de la Fundación Hewlett para las organizaciones de la sociedad civil. Hay como muchos otros esfuerzos en los que también pues el IFAI y el Ejecutivo pues invierte dinero. No sé cómo van a... Sobre los 8 compromisos proactivos de gobierno, o sea, de gobierno federal, ¿esos también se socializaron o simplemente se presentaron y se integraron automáticamente al plan? Fueron mucho más, eran una lista muy grande lo que tenía el Ejecutivo, creo que tenía como 25 o 30 propuestas de sus dependencias. Ellos hicieron el filtro, ellos nos dijeron, estos 8 son como los que nosotros más queremos. Y sí hubo como el, sí se discutieron en el secretariado técnico, o sea, sí hubo de alguna manera el consenso entre las tres partes. Yo tengo dos preguntas súper concretas. La primera, en esta convocatoria para que más organizaciones de sociedad civil se sumen, ¿qué pasa con estas organizaciones de base, que le llaman, que tal vez necesariamente no tienen estos recursos o capacidades técnicas de evaluar, incidir, pero que tienen un acercamiento muy sólido con poblaciones objetivo, ¿no? Y mi segunda pregunta es, ¿qué pasa con otros órganos garantes autónomos de gobierno que quieren entrar al Secretario Técnico Local, como los de Participación Ciudadana, Instituto Electoral y los de Derechos Humanos? Dentro de los más de 3 meses que nos tardamos en sacar la convocatoria, muchas de las discusiones eran esas sobre los niveles de participación. Llegar a esa palabra de niveles de participación, pues no, son mesas de platicar de qué podría ser quién y de cada cosa. Al final hemos identificado que hay como niveles de participación y diferentes formas de participación. Entonces, por ejemplo, las organizaciones de base, que a lo mejor no tengan tanto tiempo para estar dando seguimiento en las mesas de trabajo, sí pueden apoyar los esfuerzos de la consulta pública o sí pueden, ¿no?
Entonces, por eso queremos que esta base de datos recoja a todos los que quieran participar, desde, o sea, una madre de familia que esté interesada en que el compromiso de becas esté público, ¿no? Pues porque ella tiene, está interesada en saber cuáles son las becas que ofrece el Estado y que sus hijos puedan acceder, a alguien, alguien en una comunidad, como te decía, que tenga que ver con petróleo, que diga, bueno, nosotros somos una organización de base, muchas de las ambientalistas son de bases, ¿no? Entonces que ellos puedan ayudar también en la consulta, otros que puedan ayudar a diseminar información, que nada más estén interesados en recibir un mailing list, ¿no? En donde estén interesados en recibir información porque les interesa el tema, periodistas que quieren escribir del tema. Entonces sí, cuando entren a la convocatoria van a ver cómo hay varios tipos de participación y la idea, tratamos como de abarcar todo este espectro de niveles de participación, y también está el espacio de otros, porque luego pues, la ceguera de taller nos gana. Entonces sí, la idea es darle espacio en diferentes formas a todo aquel que esté interesado en participar. ¿Y me hiciste otra pregunta? Ajá, pues la idea es la misma, que en la convocatoria también, por ejemplo, si vamos a redactar el nuevo plan de trabajo y tenemos un enfoque muy claro en temas de derechos humanos y Estado de Derecho, las 8 organizaciones que actualmente lo conformamos no somos especialistas en temas de derechos humanos. Entonces, obviamente habrá organizaciones especializadas en este tema que digan, yo puedo contribuir en el proceso de análisis y redacción de compromisos en esta materia. A lo mejor no tengo recursos humanos para darle seguimiento en un año, pero sí puedo decirte cuáles son las prioridades más sensibles o los problemas que nos interesa resolver. Gracias. Pues yo quiero empezar mi comentario felicitándola, Alejandra, y también junto con esa felicitación para usted y los 8 organismos de la sociedad civil que han desde luego realizado un trabajo serio, comprometido y profesional. Desde luego que sus beneficios los veremos pronto, porque pronto queremos avanzar de manera notoria en esto del gobierno abierto. Mi pregunta es la siguiente: en México vivimos algunos problemas. En los 26 compromisos yo no los vi, o a lo mejor están por ahí, pero no sé cómo podrían verse. Pero, por ejemplo, hemos oído que en Nuevo León hay un proyecto para introducir agua potable que cuesta muchísimos millones de pesos y que está cuestionado ahorita por muchas personas. Se cancelaron las licitaciones de los trenes y como esas hay otros proyectos muy importantes que han sido cancelados y que tienen problemas. ¿Dónde se ve eso en el tablero de control, que me parece además una herramienta espléndida? Gracias. Las licitaciones pueden seguirse en el tablero, en la parte de compras inteligentes y compras abiertas, y también está el portal de CompraNet. Pero lo importante ahorita en esta reflexión es que gobierno abierto está pensado como una herramienta para resolver problemas concretos, ¿no? Entonces sí es importante como que de alguna manera en ese proceso de construcción logremos acotarlo y definirlo en cuáles van a ser como los temas en los que nos vamos a comprometer las 3 partes, ¿no? Obviamente hay coyunturas muy importantes como estas que dice, oye, pues de pronto salta este tema del agua, ¿no? Que ya había estado ahí, pero por algo no se vio reflejado en ese momento en el programa de trabajo. Entonces lo que estamos buscando ahora es que el programa de trabajo, el plan de acción, puede incorporar, o sea, no sea estático en el tiempo, sino que podamos ir incorporando temas que de pronto, en opinión de las 3 partes, debieran estar. Cuando pasó el caso de los 43 desaparecidos, esa fue justo nuestra pregunta. Dijimos, oye, sí tenemos 26 compromisos aquí muy bien redactados, pero estamos como en una burbuja, aislados, ¿no? De lo que está pasando en nuestro contexto. Entonces, siempre está el espacio del secretariado, entonces llegamos, presentamos una declaración como abierta, hicimos una rueda de prensa, dijimos, no podemos no atender esta exigencia, ¿no? Para fortalecer el tema de derechos humanos y Estado de Derecho. Y el acuerdo al que se llegó es que el siguiente plan de trabajo va a tener un enfoque muy fuerte en este tema. A nivel local pueden siempre hacer eso. O sea, si por algo su plan de trabajo no incorpora un tema que después para la sociedad y para, ¿no? para todos es evidente, pues sí la idea es que haya esta flexibilidad para poder meter estos temas. El tema de aguas, por ejemplo, no salió. O sea, sí hay temas, cuando hicimos este ejercicio hace 2 años, relacionados con medio ambiente, con manifestaciones de impacto ambiental, ¿no? Hay como varios temas ambientales, pero específicamente el agua no salió,
¿no? A lo mejor ahora si en la consulta que hagamos y en las mesas sale dentro de las acciones este tema, me imagino por lo sensible que está el tema de la Ley General de Aguas y demás, pues podría haberse reflejado, pero tiene que haber como un proceso, ¿no?, que decante los intereses de la mayoría. Una pregunta muy concreta, ¿cuánto tiempo les lleva, le invierten a este trabajo? Porque no son nada más las dos horas, sino también supongo que revisan documentos, si se reúnen también entre ustedes para, no sé, acordar, o, ¿cuánto tiempo más o menos invierten? Duran como dos horas y son generalmente una vez al mes. Cuando hay procesos críticos como de arranque, como elaboración de un plan o como de cierre, como ahorita, pues nos reunimos una vez a la semana. También es muy importante que quienes asistan tengan la capacidad de tomar acuerdos y decisiones, porque pues no se vale después ir y volver, o sea, ya de por sí es como un espacio en el que las negociaciones son importantes. Entonces, para que quien vaya luego no llegue y diga, pues siempre no puedo comprometerme a esto o a lo otro. La organización que en ese momento, que ahorita, por ejemplo, Transparencia Mexicana lleva la representación, con el apoyo financiero que tenemos, pagamos el sueldo de una persona, un asistente, que nos ayuda como a tener las minutas, llevar órdenes del día, estar subiendo información, darle seguimiento, que es Ana María, que hoy no está aquí, pero ayer sí estuvo, y que ahora afortunadamente se va a ir también a SIDAC. Entonces eso está muy padre porque pues lleva la memoria histórica, no se queda en una organización. Y bueno, nosotros como organizaciones nos reunimos generalmente antes de que sean las reuniones del Secretariado Técnico Tripartita, por si hay como temas que queremos plantear. El día de mañana es la reunión del Secretariado, la última de TM, y por ejemplo el viernes pasado nos reunimos, vimos qué puntos queremos presentar, y uno de ellos pues es presentar como el relevo formal. Número de horas, híjole, muchas. O sea, sí hay como un compromiso muy, muy importante. Yo llevo el tema como la parte de la talacha y sí le dedico pues como dos de mis cinco días de trabajo a esto. O sea, más o menos, más las horas de Eduardo, el director, más las horas de Ana María, que también hace como mucho aparte de documentar todos los procesos. Muchas gracias, también felicidades por la experiencia que han generado y que nos han compartido. En este ejercicio de crecimiento y prospectivo, ¿cómo se vislumbran en un proyecto de mediano y largo plazo como organización? Y aunque ya lo han tocado, si se puede precisar, ¿cómo asegurarían la continuidad de tal suerte que se vayan generando áreas de oportunidad y de fortaleza? Que sea útil es como la respuesta para que esto tenga continuidad. O sea, sí estamos como en un momento en que tenemos que ver que después de cuatro años de trabajo esto es útil para los ciudadanos, ¿no? O sea, si son compromisos que no llegan a la gente, entonces es horas y horas y horas de reuniones que no ves materializado en nada. Yo creo que para que esto tenga, ¿no?, el gobierno abierto a nivel global y en México, para que tenga un futuro, tienen que empezar a dar resultados en la vida de la gente. Y como organización, pues nos vemos, o sea, seguimos trabajando activamente en el grupo de las ocho, pero sí vemos este esfuerzo como un esfuerzo que sea cada vez más amplio y donde haya espacio para muchas más organizaciones, aparte de las ocho que actualmente estamos. ¿Cuál sería el canal o la comunicación que se mantendría con el Consejo Consultivo, con los estados? Porque obviamente nosotros, ¿qué vamos a hacer como prueba piloto en las diferentes entidades? No tenemos la experiencia que ustedes ya han acumulado a lo largo de los años, ¿no? Y entonces partimos de cero, ¿no?, y eso nos va a dificultar todavía un mayor tiempo para poder establecer un mecanismo que permita llevar a cabo este trabajo, ¿no? Sí,
Sí, por eso hago mucho énfasis en que llevamos 4 años. O sea, sí es un trabajo como de, pues como cuando siembras. O sea, sí es despacito, vas haciendo camino. Obviamente la postura del secretariado técnico es que va, o sea, toda la información, todas las herramientas, todo lo que podamos compartir con ustedes está ahí, ¿no? Ese es el compromiso. Si queremos, si hubiera dentro de estos 12 o dentro de los que hubiera 2 o 3 casos que digamos, híjole, aquí salió como muy bien el ejercicio, es un caso de éxito, pues poderlos como arropar y compartir con la comunidad internacional. Y yo creo que cada estado va a ir encontrando como su propio tono, ¿no? su propio estilo. Tampoco queremos que el secretariado técnico sea una figura que diga esto sí es gobierno abierto, esto no es, porque tampoco es nuestro papel, ¿no? Que cada entidad pues vaya encontrando, sí, vaya encontrando su tono, vaya haciendo su sí, se vaya autoconstruyendo y obviamente en lo que podamos aportar nosotros, pues encantados. Perdón. Perdón, nada más para atender esta inquietud, es importante que también quede claro que el IFAIP, a través de la Dirección General de Gobierno Abierto y de la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad, mantendría el contacto directo con las experiencias que se estén llevando a cabo en los estados, con estas pruebas piloto precisamente. Obviamente, si surge alguna inquietud ya más específica sobre la experiencia que han tenido en el Secretario Técnico Tripartita a nivel federal, obviamente nos acercaríamos a las organizaciones participantes, pero en principio seríamos la Dirección General de Gobierno Abierto y la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad. Les compartiríamos a sus correos electrónicos, que los tenemos, obviamente los datos de contacto de cada una de estas dos áreas, para dar el seguimiento puntual. Alejandra, gracias. Yo vengo de Morelos, soy presidente de la Comisión de Desarrollo Tecnológico y de Innovación. En nuestro caso somos un organismo empresarial, como miembro de la sociedad civil, que hemos venido trabajando con los organismos garantes. Lo que estamos notando es, por ejemplo, no conocemos a otros miembros de la sociedad civil. De hecho, en muchos casos pues tenemos visiones complementarias, diría yo, ¿no? Porque están especializados en temas de género, otros están especializados en temas ecológicos, pues nosotros estamos en la parte empresarial. Nos gustaría mucho abrir un espacio de diálogo pues para entendernos y aprender de los otros. A
Ahora bien, en este momento que vamos a empezar las pruebas piloto, siento que hace falta un manual de buenas prácticas, porque se está pidiendo un esfuerzo tripartito importante y nos sentimos al menos sin referencias. ¿Qué requerimientos técnicos necesitamos? ¿Cuánto nos va a costar? No exactamente, pero sí saber en qué nos vamos a meter, cuántas horas, qué estructura se necesita. Se está hablando de los municipios. Una cosa es hablar aquí en la Federación y otra cosa es la Realidad de México en los municipios. No sé si han tenido experiencia ustedes en tratar con municipios, pero resulta que el 95% de los municipios de México no tiene competencias tecnológicas. O sea, lo que aquí se da, por supuesto, no es el patrón de México. Entonces, ya hacer local un esfuerzo de este tipo sí es un reto titánico. Entonces, nos ayudaría mucho que estos 4 años de experiencia hiciesen un manual de buenas prácticas y un guión que nos va a servir. Evidentemente, tenemos que tropicalizar, pero sí nos tienen que ayudar a no volver a equivocarnos, porque el método científico es error, ensayo y error, y eso es dinero. Te equivocas y aprendes. Que sí nos ayuden a dar ese paso, sobre todo para que hagamos de este esfuerzo pues realmente un tema sistémico en el país. Sí, muchas gracias por la intervención. Yo creo que podemos mañana, entre muchos de los temas que plantearemos, pues sí, a lo mejor la posibilidad de que hagamos una guía de apoyo para los gobiernos locales, ¿no? O sea, desde como elementos básicos para la construcción de un plan de trabajo y la constitución del secretariado técnico tripartita, yo creo que serían los dos elementos. El que las organizaciones se reúnan previamente, o sea, sí va a ser como muy importante. Nosotros, o sea, ya entre broma y broma dicen, es que ustedes son los radicales, ustedes son los de derecha, ustedes son los de centro. O sea, dentro de nosotras, las 8 que somos también, pues sí, la sociedad civil es por definición pues, plural, ¿no? Entonces, nosotros siempre, o sea, sí tenemos como encerronas y llegamos a acuerdos y entonces ya podemos llevar una posición en el secretariado técnico. Eso hace a veces que no reaccionemos tan rápido. O sea, sí es difícil luego como acordar eso, y tenemos un compromiso al interior pues de tratar de dar la respuesta rápida lo más posible, pero sí es muy importante como tener ese consenso. La mayoría de las veces las fechas se determinan de manera que todos puedan estar y los acuerdos se tomen por consenso, para que no sea como un asunto de mayoriteos y cosas así. Y a nivel municipal y la parte tecnológica, o sea, sí es muy importante el uso de tecnologías, pero no todas las tecnologías son necesariamente internet y datos abiertos. O sea, hay ejercicios de gobierno abierto que usan a lo mejor, sí, pues telefonía celular o SMS o cosas así que son como más, pues, más sencillos y que siguen siendo. Pero eso hay que compartirlo, claro. Sí. Y Ale, sí, si me permites también informarles que parte de estas guías es el material que vamos a darles durante la tarde. Por supuesto que tomamos nota de esa inquietud y lo podemos platicar en el marco del secretariado, pero ya también nos hemos adelantado a pensar cómo podríamos impulsar los ejercicios, qué tendría que tener, qué funciones tendría que tener cada integrante, y eso lo vamos a ver regresando de la comida. Un anuncio antes de darle la palabra a Cristóbal Robles, les entregamos unas hojas de evaluación que nos gustaría que llenaran, considerando todas las presentaciones de la mañana y los ejercicios prácticos que tendremos en la tarde. Es para que los vayan llenando y al final de toda la jornada nos lo puedan entregar, por favor. Y le doy la palabra a Cristóbal Robles, de la Dirección General de Vinculación con la Sociedad. Sí, perdón, gracias. Yo sé que ya estamos inquietos porque todos tenemos hambre. Nada más para concluir, agradecerle a Alejandra, agradecerle a Gabriela, aquí compartirnos esta experiencia tan enriquecedora. Creo que, como vimos, despertó bastante interés, porque bueno, básicamente la experiencia que ellos tuvieron es lo que vamos a implementar en los estados. Sabemos, por lo que ellas nos han platicado, bueno, que esta experiencia es
implica mucho trabajo, implica mucha insistencia hacia las instituciones de gobierno y, bueno, implica el compromiso también por parte de las instituciones de gobierno. También sabemos de la inquietud que manifestaban respecto a una guía, un parámetro, digamos, para seguir esta dinámica. Hoy por la tarde precisamente vamos a tener talleres donde podemos aterrizar este tipo de dinámica, pero también cuenten con todo el apoyo por parte del IFAI, por parte de la Dirección General de Gobierno Abierto y la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad. Vamos a estar en contacto permanente, vamos a visitarlos precisamente para darle seguimiento a todas las estrategias que estén llevando a cabo. Obviamente el primer paso es identificar qué problemáticas se tienen identificadas en los estados y también qué instituciones, tanto públicas como qué organizaciones de la sociedad civil o cámaras empresariales, etcétera, participarían en estos mecanismos de diálogo en este sentido. Yo hasta aquí lo dejaría, abriríamos un receso a las 5 de la tarde, los esperaríamos aquí mismo en este auditorio para darle algunas indicaciones y pasaríamos a la conformación de los talleres donde platicaríamos de manera más detallada. Muchísimas gracias y buen provecho.